tenemos una denuncia de que el sábado un presunto preso que está a 20 años estaba en su casa, andaba normalmente sin esposa ni nada, con dos supuestos guardias. Entonces, yo lo que me pregunto es si algún familiar mío o yo me encuentro con esa situación donde el que mató a mi hijo anda en la calle suelto, me voy a perder, porque me van a tener que matar, me van a tener que matar. No, que mínimo anda ahí celebrando. ¿Qué te han dicho las autoridades en relación a esta denuncia? Vinimos al palacio, hablé con una de las secretarias de ahí y me dice que no hay permiso. Están averiguando con mi abogado a ver qué permiso y quién de los fiscales de aquí le dio el permiso de visitar a su familia. Porque tengo entendido que en la fortaleza le dan un permiso media hora o una hora cuando muere su mamá y no tiene. Entonces, si no tiene mamá, ¿qué hacía en su casa disfrutando? Yo creo que ningún preso tiene privilegio, ningún preso, porque es un preso. Yo soy la madre de Melfi, yo lo único que quiero es que se haga justicia, porque no fue un perro que ellos mataron. Y así anda ahí como anda libre. Yo también tengo muchísima gente que me van a investigar, pero cuando les toque, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Ya, en realidad, ya la vida mía se acabó y a mí no me importa lo que sea. Nosotros somos una gente muy seria y casi no nos metamos en familia, pues mi familia, pues papi, que es una gente ya está mayor, y pues mis hijos y cosas así, pero tampoco este abuso y lo que ellos hacen, yo no se lo voy a soportar. ¿Ya? Hasta aquí llegó. Si ellos no hacen algo, la próxima vez lo van a ver o muerto o no sé dónde. Está condenado a 20 años. Es Didi que está condenado a 20 años, pero supuestamente va a su casa. Supuestamente anda para todos lados, porque también me mandaron nota de voz donde él andaba en un carro ese sábado de la noche. Quiero dejar dicho que no tengo la prueba, pero sí amaneció en su casa. Él amaneció en su casa y lo entregaron el domingo, porque ella andaba en la noche en un carro bebiendo. Y ellos no tienen un permiso, pero entonces quiero dejar dicho que ellos le están pagando a los guardias o a la gente que andaban con ellos para que lo saquen. Porque ellos lo que tienen son como 4 años preso. Y yo creo que ningún preso a 20 años tiene que andar en la calle tan rápido y más subiendo fotos en las redes sociales porque nosotros lo vemos. No. ¿Entiende usted que hay privilegios? Claro que sí, y muchos. Simplemente él está haciendo cursos, él está haciendo esto, él está haciendo el otro, pero yo creo que por esto no hay necesidad de que lo saquen a la calle.